Hola, mi nombre es Alberto Cerda. Soy uno de los cofundadores de Derechos Digitales, una organización chilena que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en el entorno en línea. Y actualmente soy su director de Asuntos Internacionales. Me han formulado un par de preguntas en materia de derechos humanos que me han pedido responder. La primera de ellas es, ¿por qué es importante, la perspectiva de derechos humanos en relación con Internet? Y creo que para responder esta pregunta es necesario tener presente que Internet es un fenómeno, es una plataforma global de comunicación. Como es una plataforma global, tenemos el inconveniente de que las leyes, que son esencialmente locales, que varían de un país a otro, no logran su mayor eficacia en un entorno en línea, en Internet. Internet es un fenómeno global y por tanto demanda de respuestas globales a nivel de regulación. Esa regulación, no, me parece, la más acertada debía ser de derechos humanos. Los tratados internacionales en derechos humanos representan un esfuerzo de diversos países, diversos sistemas jurídicos, diversos sistemas económicos a ponerse de acuerdo respecto de cuáles son los derechos y garantías fundamentales que debe reconocerse a toda persona. Esto hace del sistema de derechos humanos le confiere un enorme potencial para ser el marco regulador de lo que son las comunicaciones digitales y de Internet en particular. Por supuesto, este sistema tiene ciertas deficiencias, tiene ciertas limitaciones, pero son deficiencias y limitaciones con las cuales debemos trabajar en orden a hacer de Internet una herramienta que efectivamente empodere a todas las personas y a todas las comunidades. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los derechos humanos en particular que aplicarían en el entorno en línea? Lo que se nos viene a la mente, básicamente, con Internet es que hay ciertos derechos que se ven afectados por Internet. Pensamos principalmente en lo que es el derecho a la vida privada, y a la protección de nuestra información personal, así como la libertad de expresión. Pero la verdad es que Internet tiene un potencial mucho más vasto, es mucho más amplio para afectar los derechos fundamentales. Piensen, por ejemplo, en el potencial de la telemedicina para garantizar acceso a la salud. Piensen en el potencial de sistemas de e-learning para garantizar acceso a la educación. Piensen en las posibilidades que ofrece Internet para permitir la asociación entre las personas. Lo cierto es que Internet tiene implicancia no solamente para la libertad de expresión y la privacidad, sino para una amplia gama de derechos fundamentales de carácter económico, social, cultural, político y civil. De manera que libertad de expresión y privacidad son los que más evidentemente se muestran como relevantes en relación con Internet, pero Internet es relevante respecto de prácticamente todos y cada uno de los derechos fundamentales o derechos humanos de que gozamos. Finalmente me preguntan si existe cierto aspecto en materia de derechos humanos que no se han mirado suficientemente en relación con Internet. Y creo que en este punto sí existen ciertas deficiencias en el enfoque prevaleciente en materia de derechos humanos. El primero es que nos hemos enfocado enormemente en lo que es el tema de la privacidad y de la libertad de expresión en Internet. Y hemos desatendido todo el efecto que tiene Internet para concretar la realización de derechos sociales, culturales y económicos. Mientras más personas estén desconectadas de Internet, menos serán sus posibilidades de poder prosperar económicamente. Mientras más comunidades se sientan desplazadas de Internet por barreras idiomáticas o culturales, menor va a ser su posibilidad de desarrollo en el futuro. Necesitamos también hacernos cargo de Internet como una herramienta que fortalece y permite la realización de los derechos sociales, económicos y culturales. Un segundo aspecto que creo ha sido, no se le ha prestado demasiada atención, es que nos hemos concentrado en visualizar el rol de los gobiernos como agresores a los derechos fundamentales en el entorno en línea. Y creo que es necesario consignar que los gobiernos no solamente están obligados a respetar mis derechos fundamentales en el entorno en línea, los gobiernos también están obligados a promover mis derechos fundamentales en el entorno en línea. Los gobiernos están obligados a tomar medidas positivas que permitan que las personas estén conectadas, que gocen de privacidad, que gocen de libertad de expresión en el entorno en línea. Esto significa que los gobiernos no solamente deben limitarse a no atropellar tus derechos fundamentales, sino que también deben tomar medidas positivas para promover el desarrollo de las personas y de sus libertades fundamentales en el entorno en línea. Y un tercer aspecto que creo que no ha sido mirado suficientemente es el rol del sector privado en relación con los derechos fundamentales o derechos humanos e Internet.
Lo cierto es que los derechos humanos son derechos que le corresponden a toda persona por ser persona humana y no solamente por ser un ciudadano. Y esto significa que el sector privado también está obligado a respetar los derechos humanos. Y esto es particularmente relevante en Internet porque probablemente el 90, 95% de la infraestructura de Internet está controlada por el sector privado. Y ellos tienen también una obligación en respetar los derechos fundamentales de las personas.